Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy vamos a hacer un trabajo práctico. Si usted recuerda, en el video pasado hablamos acerca del arte rupestre. El arte rupestre en sí es el arte del hombre primitivo. El hombre primitivo pintaba en el interior de las cuevas, sobre las paredes. Por lo general, pintaba los animales que él solía cazar. ¿Qué animales pintaba? Pues bisontes, mamús. También pintaba venados y algunos eventos de su vida cotidiana. En esta ocasión vamos a pintar un bisonte utilizando la técnica del pastel y vamos a pintarlo sobre cartulina blanca. De la cartulina solamente ocupa un cuarto, es decir, de todo el pliego de la cartulina lo dobla en cuatro partes y obtiene entonces cuatro pedazos. Entonces solamente vamos a pintar en un cuarto de cartulina nada más. Muy bien, entonces tenemos nuestros pasteles, tenemos nuestra cartulina, un lápiz grafito para hacer el dibujo y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra cartulina de forma horizontal. Recuerde que al cortar la cartulina obtenemos cuatro rectángulos. Este rectángulo entonces lo colocamos de forma horizontal, es decir, la parte más alargada de forma horizontal. Muy bien, empezamos a hacer el boceto de nuestro bisonte. Hacemos un círculo grande, de ahí un círculo pequeño que va a representar la cabeza. Aquí tenemos cabeza, el pecho. Vamos ahora con lo que sería el tronco. Le hacemos otro círculo mediano para hacer lo que es la parte trasera, como quien dice, las nalguitas ahí de nuestro bisonte. Bien, aquí tenemos la parte del cuerpo, ahora vamos a hacerle las patas traseras y delanteras. Entonces vamos a dibujar una especie de triángulo. A estos triángulos le vamos a dibujar, son triángulos invertidos como usted puede ver. Triángulos colocados boca abajo, la punta hacia abajo, y le vamos a colocar unos palitos, así como esos palitos que hacíamos en la escuela, para simular lo que serían las patas. Muy bien, aquí tenemos el boceto ya de nuestro bisonte. A continuación entonces empezamos a dibujar los detalles. Iniciamos con lo que sería la cabeza. Estos animales pues tienen la cabeza un poco cuadrada, un poco chata. Vean, tiene una cabeza casi rectangular. Hacemos aquí la parte de los cuernos. Observen que es como hacer una letra S, ¿vean? Como una letra S, pero solamente hacemos la parte de abajo de esa letra S. Le colocamos los ojitos. Vean que los ojitos es como una letra B acostada. Muy bien. Seguimos ahí con la parte del pecho. Observen entonces cómo los círculos nos sirven como una guía para hacer nuestro bisonte. Y seguimos entonces con la parte de arriba, con lo que sería el lomo de nuestro bisonte. La parte de la espalda. Y terminamos en los muslos de nuestro bisonte. Ahora a continuación vamos a hacer las patas. Vean cómo, repito, el boceto nos sirve como una guía. Observen esas patas. Aquí hacemos las pezuñas, cogemos las pezuñas y lo unimos con las patas y el muslo. Repetimos el proceso con las patas delanteras. Dibujamos pezuña, hacemos las patas. Listo, ya tenemos casi terminado nuestro dibujo. Ahora terminamos el pecho y, como pueden ver aquí con una línea curva, terminamos la parte inferior de nuestro bisonte. Bien, aquí ya tenemos terminado el dibujo, el boceto de nuestro bisonte. Ahora vamos a borrar todas estas líneas, estos círculos, y dejamos solamente el dibujo terminado. Bien, aquí se nos olvidaba dibujar la colita. Muy bien, ahora vamos a aplicar el color. Para eso vamos a utilizar nuestros pasteles. Vamos a utilizar el color rojo. Vamos a aplicar color rojo en la parte inferior de nuestro bisonte.
Posteriormente entonces vamos a difuminarlo y crear ese efecto de volumen. El hombre primitivo, a pesar de que utilizaba pigmentos naturales como el carbón o otros pigmentos naturales, ellos lograban ese efecto tridimensional en sus pinturas. Lograban casi el realismo. Y es lo que queremos lograr ese efecto tridimensional en nuestro dibujo. Entonces, una vez aplicado el pastel, con un pedazo de papel higiénico, difuminamos hacia arriba. ¿Ven? Corremos el color rojo hacia arriba y creamos ese efecto difuminado. Para darle más volumen a nuestro bisonte, vamos a aplicar color café en la parte inferior. En los juegos de pasteles viene siempre un café oscuro o un café claro. En este caso vamos a utilizar el café oscuro. Entonces aplicamos generosamente el café oscuro en la parte inferior. Pintamos los cachitos. Aprovechamos a pintar los cachitos en café. ¿Ya? Toda la parte inferior. Y de ahí difuminamos hacia arriba. Así logramos un efecto de volumen y de peso en nuestro bisonte. Vemos que la parte superior está un poquito pálida, así que vamos a aplicar solamente un poco de color rojo y difuminamos este rojito hacia abajo. Muy bien, ya tenemos aquí un poco de volumen. Ahora con el color negro vamos a pintar la parte inferior y algunos detallitos como las patas, las pezuñas, en la parte de la pezuña, parte de las patas, parte del pecho. Pintamos con color negro, aquí el borde del hocico, la cabeza, los cuernos, la cola, aquí la parte superior del lomo y aplicamos otro poquito más aquí en el borde. Muy bien, listo, aquí tenemos ya nuestro bisonte pintadito. Ahora, para que resalte nuestro dibujo, vamos a pintar el fondo. En este caso vamos a utilizar un color amarillo para que resalte el rojo. Bien, aplicamos ese color amarillo en todo el borde de nuestro dibujo. Recuerden, jóvenes, estos trabajos hay que hacerlos despacio, con calma. Les voy a dar tiempo suficiente para que me hagan este trabajo. Prácticamente tienen toda una semana para hacerlo, así que lo hacen despacito y con calma, ¿verdad? Nadie les está sacando carrera. Háganme lo mejor posible. Y por último, no olviden ponerle su nombre, curso y sección. Le tomo una fotografía y me envían la evidencia. Bien, jóvenes, esto sería todo. Si ustedes tienen preguntas, dudas o inquietudes con respecto al trabajo o los materiales, bueno, me lo dejan aquí en la cajita de comentarios. Esto sería todo entonces. Hasta la próxima. Bye bye.